era un clevín de 20 mil. Donde miraron al caballo ya sabían que era muy bueno y decidieron comprarlo. Y su dueño arrepentido en Nuevo México jugaron, y al mirar que lo llevaban para atrás quería comprarlo. El doble del precio ofrecían, pero todo estaba hablado. El compi más dijo tranquilo, el caballo está en mis manos. Piso tierras de Arizona 1923, recorre las 400, está difícil quebrarlo. Un ejemplar del otro lado llegó a la cuadra novatos. Ese día ya lo esperaban, los rumores escucharon. Y sus dueños muy seguros le tenían fe a su caballo, y en manos de don Guillermo empezaron a cuidarlo. La primera fue derrota y nadie creía en el caballo. Juzgaron antes de tiempo y ahí es donde está lo malo. Empezó a ganar carreras y su nivel fomentando. Se le miró lo ligero y así lo fue demostrando. Y hasta se queda el bonitito Santana, mi compa. Su compa Luis Gobián. Le va, compa Lucas. En honor a la amistad que tenían aquellos hombres, le pusieron el colega y la historia fue empezando. Muchos caminos andados, y aunque ya no estás presente, tu legado sigue firme, aquí no se me ha olvidado. Y una imagen en lo alto, aquí como se ha extrañado. Con gusto lo recordamos. Una carrera de orgullo en el jitame corrieron, el colega muy seguro una deuda iba a cobrarse. 300 metros corrieron, el Cusco venía a robarle, lo que decía la gente, eso está por comprobarse. Y cuando abrieron las puertas, el moro venía adelante, con blanco llegó a la meta, callado se quedó el taste. Ahí en Nogales, Sonora.